Bueno, pues como saben, en el mes de diciembre visité esta isla y concretamente también el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma con su alcalde, Asier Antona. Además, hoy me acompaña todo el equipo de empleo, pero también de turismo que está en esta isla y hemos coincidido en la visita con el consejero Mariano Hernández Zapata, que está haciendo un trabajo espectacular en transición ecológica, dos consejerías que tienen mucha interrelación. ¿Y por qué destaco esto? Porque precisamente lo que hemos venido a contarles al sector turístico de la isla de La Palma es cómo estamos trabajando ambas consejerías, cuál es la labor de promoción y qué está haciendo Promotur por la isla de La Palma, una de las islas que más necesitan nuestra ayuda después de la erupción del volcán, donde en el año 23 fundamentalmente pues vimos cómo el 52% de la conectividad aérea se había perdido y por tanto necesitaban un empuje extra en materia de promoción. Lo que hemos hecho durante todo el año 2023, desde que asumimos el compromiso tanto Mariano como yo en el gobierno, ha sido empujar la labor de la consejería, empujar la labor de La Palma, que esté en todas y cada una de las campañas que realiza Promotur, tanto de forma digital como de forma presencial, en distintos MUPIs, en todas las ciudades, en todos los convenios que se han firmado con operadores como TUI. Y hoy lo que está haciendo el sector es conocer lo que ha hecho Promotur durante todo el año 2023, pero sobre todo lo que va a hacer Promotur de cara al año 2024 por la isla de La Palma. Y el objetivo es que el sector privado conozca todos y cada uno de los pasos que estamos dando, cuál es la estrategia antes de que se apruebe en el Consejo de Administración que se celebra mañana por la mañana, y por tanto que el sector privado de la isla de La Palma opine sobre la estrategia de promoción del sector turístico. Y si puede ser más concreta, dentro de esas acciones de 2024 que les han presentado y lo que se va a hacer, en términos económicos, ¿de qué estaríamos hablando y cuál sería el aspecto a destacar dentro de esa promoción para La Palma? Bueno, pues el organismo aprueba mañana en su Consejo de Administración 62 millones de euros, de los cuales 55% se distribuye a promoción, a distintas campañas promocionales en todos los mercados. En la isla de La Palma le afectan 13 mercados. Aquí estamos hablando de que cuando Islas Canarias sale al exterior como un paraguas conjunto, siempre destaca la singularidad de cada isla. Y en este caso, en esta isla, lo que se invertirá será aproximadamente unos 5 millones de euros en materia de promoción directamente en campañas para la isla de La Palma, que tienen que ver con el turismo de activo, turismo de naturaleza, de senderos, silver, en todos aquellos mercados potenciales de la isla de La Palma y con todos aquellos operadores. A esto se suman los acuerdos de comarketing que llegamos con distintos operadores, como TUI, esa campaña está en vigor durante el mes de marzo y abril, para mercados como por ejemplo el Reino Unido o Alemania, y donde también pues hacemos incursiones en otro tipo de marketing de contenido. En este caso pues estarán viendo en estos momentos la segunda temporada de Discovery Canary Island, donde un episodio por ejemplo fue rodado en la isla de La Palma y que ha llegado a 48 millones de espectadores en todo este tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando hablamos de turismo Islas Canarias, es un paraguas que arrastra todas las islas. Evidentemente aquí se tiene que meter el Cabildo de La Palma y también los ayuntamientos, y por eso estamos en uno de los ayuntamientos que tienen un pulmón turístico como es Los Cangas. Consejera, una pregunta. Sí, para Semana Santa tenemos una ocupación superior al 85% en todas y cada una de las islas, y además pues en la isla de La Palma supera, está rozando ya casi el 90% de ocupación, fundamentalmente del principal mercado de esta Semana Santa, que es el mercado canario, que se moviliza solamente por vía marítima. Se van a movilizar 1 millón de plazas en distintas navieras para que los canarios conecten. Y además, de cara a la Semana Santa, hemos incrementado un 18% el número de plazas aéreas disponibles también para la isla de La Palma y el conjunto de Canarias, 18% en Reino Unido, un 19% para el mercado alemán, un 14% para el mercado nacional y aproximadamente del orden del 5% para el mercado canario. Con lo cual, esperamos que sea una Semana Santa de récord, fundamentalmente en algo que nos importa y mucho, que es el gasto turístico. Y si me permite una pregunta relacionada con empleo, ayer salieron datos sobre el absentismo laboral en Canarias, distinta interpretación, enfrentada interpretación entre sindicatos y empresarios. ¿Qué dice la consejera del ramo? Bueno, creo que el absentismo es un problema que tenemos que abordar y así lo hemos trasladado tanto a patronales como a sindicatos. Los índices son muy altos, hay distintas herramientas que podemos poner en marcha por parte del Ministerio, como puede ser apoyarse en las distintas mutuas para dar tanto de baja como de alta a los trabajadores, que no pueden estar las empresas con silencios de 5 días cuando un trabajador se da de baja en la Seguridad Social sin saber dónde está su trabajador ni poder contactar porque la ley de empleo nueva lo impide. Y tenemos también que tratar de que al
al trabajador que se quiere dar de baja lo vea un facultativo, y tenemos que evitar escuchar mensajes políticos de declaraciones responsables, evitando que un facultativo pueda diagnosticar a cualquier trabajador, porque eso vulnera los derechos laborales. Por tanto, lo que pretendemos desde la Administración es jugar nuestro papel, que es de árbitro entre patronal y sindicatos, y lo que sí pedimos al Ministerio son soluciones para abordar el absentismo laboral, que nos ayuden, y formarán parte del absentismo laboral y la productividad de los octavos acuerdos de concertación que esperamos poder abordar en el año 2024. Pero esto es una opinión salomónica, es decir, ¿no? No creo que haya que demonizar ni a los empresarios ni a los trabajadores si consideran que tienen que coger su baja laboral, porque esto es un derecho que le asiste a los trabajadores y también es un derecho que asiste a las empresas. En la Constitución también dice que el responsable es público, tenemos que velar no solamente por el bienestar de los trabajadores, sino porque las empresas tengan productividad. Y yo creo que es tan respetable que un trabajador se coja su baja como que una empresa exija que haya agilidad por parte de la Administración para dar las altas.